Aldo. Okay. Sí, creo que ¿Iniciamos podemos bien? empezar. Sí, podemos empezar. Sí. Buen día con todos. Mi nombre es Aldo Támara. Gracias por participar y bienvenidos al webinar de Scrum ORG acerca de la postura del Product Owner. El día de hoy, Joel Francia nos comentará, en base a su conocimiento y experiencia, sobre la postura que adopta el Product Owner para maximizar la entrega de valor en el desarrollo de un producto. Voy a ser el día de hoy el moderador del evento y por favor les solicito mantener los micrófonos apagados y sus preguntas y comentarios pueden ser ingresadas a través de la opción de preguntas que está en la caja en el lado derecho del webinar. Scrum ORG es el corazón de Scrum. En el mundo fue fundada por Ken Shever, creador de Scrum, y es reconocido a nivel mundial como la mejor certificación sobre el conocimiento de Scrum. Bueno, quisiera presentar a un amigo personal de hace 20 años, a quien agradezco su orientación en mi desarrollo profesional y con quien he trabajado varios proyectos. Joel es trainer profesional de Scrum ORG hace 20, desde el 2011. Cuenta con 25 años de experiencia en el mundo de IT, pionero en el uso de Scrum y enfoque ágil. Joel tiene un grado de computación de la Universidad Mayor de San Marcos y un MBA en la Escuela de Superior de Administración en Negocios, ESAM. Joel se enfoca en este momento en el proveedor de servicios en consultoría para ayudar a las empresas a desarrollar su transformación ágil. Joel es fundador de la empresa Discovery Fast y recientemente ha escrito el libro Notas de Scrum Profesional. Los dejo con Joel para que nos deleite con esta presentación. Muchas gracias, Joel. Gracias a todos, buenos días. Mi nombre es Joel Francia, gracias Aldo. Quisiera empezar esta presentación hablando de qué problema enfrentamos, ¿no? ¿A qué entorno nos estamos enfrentando? ¿Qué problema tenemos que resolver? El COVID, y este es un reporte, ha causado una disrupción, una distorsión, un cambio brusco en las economías de nuestra región. Aquí pueden ver la variación de los índices bursátiles en Latinoamérica, ¿no? Ha habido muchos cambios en el mercado. Estos cambios en el mercado están provocando cambios en los gustos de los clientes, cambios en la forma que entregamos los productos, los servicios. Están provocando cambios y estos cambios continúan. Estos cambios son muy rápidos, ¿no? Estos cambios son muy rápidos. Todo esto está creando un contexto en el cual el contexto del mercado al cual nos enfrentamos, al cual se enfrentan las empresas, está sujeto a una incertidumbre que no podemos controlar, una incertidumbre que aumenta el riesgo de lograr buenos resultados de negocio, una incertidumbre provocada por cambios en periodos cortos de tiempo. Las empresas están cambiando sus plataformas de cómo dar servicio a los clientes cambian de gusto en un periodo muy corto de tiempo. A esto es a lo que nos enfrentamos. ¿Cómo lograr que un product owner en este contexto de cambios, de incertidumbre, pueda generar valor a los clientes, generar valor a la compañía, proveer ventajas competitivas sostenibles? Es decir, lograr que la compañía sea rentable, tenga una ventaja en este momento, pero también en el futuro. ¿Cómo lograr reducir los riesgos de negocio provocados por estos cambios tan súbitos que se producen en el contexto de negocios? A esto nos enfrentamos. Y la forma de enfrentar esa incertidumbre es adoptar un enfoque empírico, usar el empirismo. El empirismo es la base de Scrum. Scrum
es un marco de trabajo basado en un enfoque empírico. La naturaleza de Scrum y la razón de ser de Scrum es aprender de los clientes y el mercado para reducir el riesgo de esta incertidumbre. Esto se logra empezando con el foco en la entrega de valor. Lo más importante es enfocarse en la entrega de valor. Lo secundario, como métricas que no ayudan al enfoque de entrega de valor, no es tan importante. Entonces, Scrum se basa en aprender de los clientes y el mercado para enfrentar esta incertidumbre y lograr el empirismo. Este aprendizaje debe hacerse en torno a aprendizaje validado, es decir, lanzar producto al mercado y observar cuál es el comportamiento de los clientes con respecto a este producto lanzado al mercado e incluir este aprendizaje en el siguiente ciclo de desarrollo. Aprender de los clientes, usar aprendizaje validado a partir del uso de producto, transparencia para enfocarse en entregar valor, en proveer soluciones que resuelvan los problemas de los clientes, en proveer impacto en los clientes, inspeccionar, es decir, evaluar la manera de generar valor a partir de experimentos. Estos experimentos van a permitir entender mejor a los clientes, aprender de ellos, y esto va a provocar la adaptación, los cambios de planes en un periodo corto de tiempo. El empirismo se basa en aceptar esta incertidumbre, en generar transparencia, en el foco, en la entrega de valor. Inspeccionar continuamente el mercado, el contexto del mercado, aprender de los clientes y adaptar los planes para entregar más valor a los clientes. Scrum no tiene como objetivo lograr la eficiencia, sino lograr maximizar la entrega de valor para que podamos enfrentar ese mundo de incertidumbre en el cual estamos viviendo y más aún ahora con este contexto de la pandemia. Entonces, cuando pensamos en Scrum, debemos pensar en mejorar la entrega de valor. En todo momento, en el sprint planning, la reflexión es cómo entregamos valor, cuál es el valor, ¿no? ¿De qué manera entregamos valor a los clientes, a la compañía, ¿no? En cada evento de Scrum, en el Daily Scrum, la reflexión es cómo entregamos valor, qué nos impide entregar valor representado en un objetivo del sprint. En el sprint review, la reflexión es inspeccionar la entrega de valor a partir de un incremento de producto. En la retrospectiva, la reflexión es cómo nos ha ido la entrega de valor y qué mejoramos para entregar más valor. Y esta es una reflexión dentro de Scrum porque Scrum es un marco de trabajo enfocado en entregar valor, no eficiencia, sino enfocado en entregar valor. Y el Product Owner es fundamental en esto porque va a proveer el contexto necesario, el entendimiento de los clientes y del mercado para que el valor sea visible y transparente al equipo de Scrum y la organización. Pero algunas veces se malinterpreta el Product Owner. Y existen algunos antipatrones que quisiera mencionarles. A veces se entiende al Product Owner como alguien que está dedicado a escribir historias de usuario, escribir requerimientos a nivel detallado para entregárselas al equipo de desarrollo. Este Product Owner no tiene la capacidad de proveer visión, la capacidad de proveer valor, no genera ni fomenta la transparencia, por lo tanto impide que la inspección se realice adecuadamente, la inspección hacia ese valor en el entendimiento de los clientes y la adaptación en este caso sufre porque no tenemos esta transparencia de la visión y el valor. Un Product Owner enfocado completamente en la mayor parte de su tiempo en escribir historias detalladas es un antipatrón porque el Product Owner debe fomentar el entendimiento del mercado,
de los clientes, proveer visión, proveer valor y trabajar como con el equipo de desarrollo del Scrum Master, como un equipo de Scrum. Y todos deben participar en detallar o definir lo necesario para que el Product Backlog pueda ser convertido en un incremento de producto. Pero no es el único responsable. Como equipo de Scrum, todos son responsables de escribir lo que sea necesario para lograr entregar valor. Otro antipatrón muy común del Product Owner es un Product Owner que impone. Que impone. En el Sprint Planning, un Product Owner puede imponer, a veces impone el objetivo del Sprint. Llega al Sprint Planning y le dice al equipo de desarrollo que tienen que desarrollar determinadas características en el Sprint y ha definido el Sprint Goal, ¿no? El Product Owner actúa como, yo necesito que hagan esto y esto es lo que tienen que hacer en este Sprint. Es un Product Owner que no usa los valores de Scrum, que no tiene apertura para fomentar la autoorganización y recibir los comentarios del equipo de desarrollo. Es un Product Owner que limita el crecimiento del equipo, la aparición de la creatividad, el aporte del equipo de desarrollo y la colaboración, ¿no? Este Product Owner puede ser un poco peligroso porque no está fomentando la autoorganización del equipo de desarrollo. Otro patrón muy común es el Product Owner que actúa como un jefe, ¿no? Está en el Daily Scrum, para monitorear las tareas que el equipo de desarrollo ha logrado terminar en ese día, el día anterior. Y está en el Daily Scrum para pedir reporte de tareas. Cree que el Daily Scrum es un reporte de tareas o sirve para hacer un reporte de tareas. Entonces está presente para pedir al equipo de desarrollo que le diga qué hicieron, qué tareas hicieron, qué tareas van a hacer el día de hoy. Y está muy interesado en ese detalle. Este Product Owner no está enfocado en entregar valor, en proveer transparencia al equipo de desarrollo. Este Product Owner no está facilitando la autoorganización. Este Product Owner no colabora para que el equipo de desarrollo pueda crecer, ser más maduro, aprender más de negocio. Está muy preocupado en tal vez controlar cómo el equipo de desarrollo hace las tareas. Es una distorsión muy frecuente del Product Owner creer que su trabajo es monitorear al equipo de desarrollo o pedirle al Scrum Master que lo haga también, ¿no? Otro indicador muy frecuente es el Product Owner que no se involucra y que no ayuda al equipo de desarrollo en reducir la deuda técnica a partir de los criterios determinados. Si bien es cierto, el equipo de desarrollo es responsable de definir los criterios determinados, el Product Owner provee el contexto de negocio, provee el apoyo necesario para que los interesados de la organización puedan ayudar a que se creen, a que se elaboren adecuadamente los criterios determinados que incluyan los elementos o los estándares de la organización, como por ejemplo temas de arquitectura, de infraestructura, pero el contexto de negocio es vital para que el equipo de desarrollo pueda entender cuál es la calidad adecuada para ese producto. Si el Product Owner explica al equipo de desarrollo que probablemente el producto requiere ser usado en una plataforma a nivel de toda Latinoamérica, entonces el equipo de desarrollo tenga que reflexionar que esa plataforma requerirá ser escalable, que probablemente necesitará unos tiempos de respuesta, que requiere una arquitectura adecuada para resolver ese problema. Pero es entonces el Product Owner quien debería ayudar, aportar, trabajar con el equipo de desarrollo en la definición de los criterios determinados. Los criterios determinados proveen transparencia. Si tenemos criterios determinados liberables al mercado, es decir, que permitan crear un producto con la suficiente calidad para que se pueda ser lanzado en cada sprint al mercado, ayudaremos a reducir la deuda técnica, mejoraremos la calidad y mejoraremos el valor que entregamos a los clientes. Si los criterios determinados no son los adecuados, entonces Scrum sufre, se incrementa la deuda técnica. Se incrementa el riesgo de entregar un producto con errores, sin calidad, y por lo tanto podríamos poner en riesgo el valor que entregamos a los clientes. Y peor aún, la transparencia acerca del progreso hacia el objetivo puede no verse tan clara debido a que el producto tiene una gran deuda técnica, una deuda técnica que no permite apreciar con mejor claridad los comentarios de los clientes.
Estas son distorsiones muy frecuentes del product owner. Pero, ¿cuál es el punto de partida del product owner? El product owner provee transparencia a partir de la definición de la visión del producto, del valor que aporta y del objetivo de este producto en el mercado, en la compañía, ¿no? Este objetivo del producto se va a ver realizado en cada sprint y cada sprint goal, cada objetivo del sprint está asociado a un impacto que produce en el cliente para aprender y este sprint goal es un aporte al objetivo del producto. Pero la definición inicial del objetivo del producto, de la visión, es importante para que aparezca la transparencia de por qué estamos haciendo las cosas, cuál es el problema a resolver. ¿Cuáles son los problemas del cliente? ¿Cuáles son los objetivos a lograr? ¿Cuáles son los outcomes, los resultados que debemos producir en el cliente para inspeccionar que estamos yendo en la dirección adecuada cuando experimentamos a través de cada sprint? El objetivo del producto es el horizonte, el norte, la transparencia que provee el product owner y el objetivo del sprint va a proveer una forma de lograr este objetivo en cada sprint, inspeccionando y adaptando continuamente cada sprint. Para validar el objetivo del sprint y el éxito del objetivo del sprint, requerimos una forma de evaluar la información del mercado. Evaluando la información del mercado a través del producto que se ha lanzado al mercado, podríamos tomar información para inspeccionar si el producto está aportando impacto al cliente, si resuelve un problema. Y en base a esa información validada podríamos determinar si nos estamos acercando, inspeccionar si estamos yendo hacia ese objetivo del sprint y adaptar, cambiar probablemente lo que se va a hacer en el siguiente ciclo del sprint. Pero hablamos de los antipatrones del product owner, pero ¿cuál es entonces algún tipo de definición de qué es el product owner, cómo hace las cosas del product owner, cuáles son sus responsabilidades? Y vamos a hablar entonces de las posturas del product owner, ¿no? El product owner tiene como objetivo maximizar la entrega de valor. Este valor se refleja en lo que entregamos al cliente, lo que entregamos a la compañía y a otras partes interesadas. Valor. Valor es diferente en algunos casos a rentabilidad. Si una compañía se enfoca en rentabilidad en principio, podría estar destruyendo el valor. Primero debemos enfocarnos en entregar valor a los clientes y eso debería producir el impacto en la compañía que se espera. El product owner es inicialmente un inspirador. Este inspirador que crea trascendencia, que crea propósito en las personas para que puedan motivarse, para que puedan aportar, para que puedan ser autoorganizados, para que puedan colaborar. Esta postura del product owner es importante, provee transparencia a través de una visión y una definición de valor. Un equipo autoorganizado sin un propósito, sin un objetivo, sin una visión, no logra encontrar la razón para colaborar, para actuar como equipo. Sin una visión, no hay transparencia, la inspección y la adaptación dejan de tener sentido y Scrum se convierte en algo, se podría convertir en algo mecánico. Entonces, el Product Owner es un inspirador que provee visión, que provee la definición de valor, que permite la inspección y adaptación en cada sprint. Pero vivimos en un mundo de incertidumbre y en este mundo de incertidumbre no podemos tener planes largos, rígidos, ¿no? El conjunto de requerimientos que se van a desarrollar en una cantidad de sprints y que no van a cambiar. Porque las cosas están cambiando. Es la primera idea que tendríamos que aceptar. Usamos Scrum porque estamos en un mundo que cambia y requerimos ser empíricos para responder y adaptarnos a esos cambios. La agilidad es la capacidad de respuesta al cambio y Scrum provee la capacidad de respuesta al cambio al enfocarse y al ayudar a ser empíricos. El Product Owner para esto va a crear hipótesis. El Product Backlog es un conjunto de hipótesis. Cada sprint es un experimento para validar una hipótesis, para aprender de los clientes y reducir el riesgo de negocio. También tenemos nosotros
El product owner es un facilitador, mentor, coach. Coach para que entregue, coach para que facilite, mentor para que ayude al equipo de desarrollo a entender el contexto de mercado, entender a los clientes. Es un líder servicial porque se enfoca en que el equipo crezca, crezca en su autoorganización y crezca en su dominio de negocio para aportar mejores soluciones, para aportar más ideas, para que pueda co-crear, para que pueda colaborar. El product owner también toma decisiones sobre el product backlog. Y con este conocimiento de mercado, el product owner puede decidir cuál es el orden de los items en el product backlog, basado en su experiencia, conocimiento y la visión y el valor del product owner toma decisiones sobre el product backlog. Esa es la parte más importante. El product owner es el reflejo de la estrategia de negocio. El product owner también tiene la capacidad de entender los problemas y dolores de los clientes. Esto es probablemente lo que lo diferencia al product owner, ¿no? El product owner no provee requerimientos, provee soluciones. Para poner estas soluciones tiene que entender, conocer a los clientes. Al lograr entender, conocer a los clientes, puede proveer soluciones y estas soluciones pueden ser desarrolladas por el equipo de desarrollo de Scrum. Puede delegar muchas de las actividades. A veces tenemos un Product Owner que trabaja con muchos equipos y la preocupación es, ¿cómo puede hacer el Product Owner todas las historias de usuario para todos los equipos de desarrollo cuando trabajamos en un producto muy grande? Es que el Product Owner tiene como principal responsabilidad proveer la visión y valor. Y muchas de las actividades que el Product Owner podría hacer, como por ejemplo, sacar métricas, elaborar métricas, tableros, informes, podrían ser parte de los acuerdos que tenga con el equipo de desarrollo para encontrar la mejor manera de entregar valor. El Product Owner también tiene dominio de negocio, experiencia en la gestión de producto, y esta experiencia también en la gestión de producto le ayuda a incluir prácticas de gestión de producto dentro de Scrum, que es un contenedor. El Product Owner ayuda a que Scrum pueda ser exitoso proviniendo del contexto de negocio, de gestión de producto, para que podamos entender mejor al mercado y los clientes. Y el Product Owner finalmente entiende e influencia a los interesados para que puedan colaborar con el equipo de desarrollo y entonces podamos tener un ambiente de trabajo en equipo en toda la organización, no solamente en el equipo Scrum. Si no tenemos el apoyo de la organización y los interesados, va a ser muy difícil en algunos casos resolver dependencias o obtener la información que se requiere para que podamos desarrollar el producto. No existe una receta, no hay una fórmula mágica, no hay un conjunto de pasos que podamos tomar para iniciar el uso de Scrum o para hacer un buen Product Owner. Esto lo podría resumir como no existe una receta para ser un buen padre, tampoco existe una fórmula. Vamos a seguir intentándolo toda la vida. Toda la vida vamos a seguir intentando ser buenos padres. Nos equivocaremos mucho, pero ese camino de la búsqueda, de la mejora continua, de proveer valor, es lo que mueve al Product Owner en esta ruta de adoptar Scrum y de generar valor. Bien, el Product Owner Toolkit es una idea, una referencia de algunas herramientas que podrían ser usadas para ser un Product Owner emprendedor, experimentador, creador de hipótesis, facilitador, que promueva la co-creación, que entienda a los clientes, que defina visión, valor, es decir, que logre sus posturas de forma adecuada. Lo importante no son las herramientas, lo importante es entender el propósito que queremos lograr con las herramientas, qué es lo que queremos lograr y luego de ello elegir qué herramienta usar. Esto es una referencia, pero ustedes pueden elegir otras herramientas. Bien, en el centro tenemos nosotros la gestión de productos. Es importante que un product owner, para que sea exitoso, tiene que pensar en cosas fuera de Scrum. Por ejemplo, estudios de mercado, análisis de la competencia, marketing, relaciones con ventas, definiciones de precios,
a definiciones de canales de venta, segmentación, etcétera, etcétera, actividades de gestión de producto que son dominio del Product Owner y que deberían ser usadas dentro de Scrum, con Scrum, para ayudar a gestionar el desarrollo del producto. Luego tenemos nosotros la visión de producto, usar una herramienta, alguna práctica que ayude a definir la visión del producto. Vamos a ver una en un momento, en un caso, la visión de producto. Luego tenemos nosotros algo muy importante, ¿no? Un lienzo de modelo de negocio. Este lienzo de modelo de negocio podría ayudarnos a definir las hipótesis iniciales acerca de de quién creemos en nuestro cliente, de cuáles son las hipótesis de proposiciones de valor a entregar, de cuál es el contexto de negocio, de mercado, en el cual vamos a desarrollar las soluciones para los clientes. Este lienzo de modelo de negocio permite que las personas puedan co-crear y generar ideas alrededor de una necesidad de la organización. Y con eso ayudar a definir una visión de producto alrededor de este contexto de negocio. Esto va a proveer transparencia acerca de en qué, en dónde estamos desarrollando este producto, necesidades de los clientes, hipótesis iniciales. Pero estas hipótesis iniciales pueden ser representadas luego en un mapa de impacto. Vamos a ver, este mapa de impacto relaciona el objetivo de negocio con los requerimientos, con las funcionalidades. Es decir, vamos a crear un product backlog alineado al negocio con esta herramienta. Ahora lo voy a mostrar. Otra herramienta puede ser el desarrollo guiado por hipótesis, un enfoque, desarrollo guiado por hipótesis. Representar y crear hipótesis que pueden ser validadas en cada sprint. Un mapa de historias, un story mapping, un mapa de historias que permite hacer refinamiento y planificación de lanzamientos. También una ruta de producto que conecte la visión con la visión con lo que creemos debería ser más adelante. Y también tener nosotros una forma de medir valor y una herramienta y un marco de trabajo que proponemos es el de Evidence Based Management o gestión basada en evidencia de Scrum.org. Pero todo esto no tendría sentido si no hablamos de, si no lanzamos productos frecuentemente en periodo corto de tiempo, inclusive muchas veces durante el sprint, para conectarnos con el mercado y los clientes. Todo esto es empírico. Esto no define un plan fijo y rígido que se hace en los sprints. Esto no se hace en un sprint cero. Esto se hace continuamente. Y vamos aprendiendo y vamos adaptando aquello que sea necesario para entregar valor, ¿no? Y la clave para que esto pueda funcionar y la clave para que Scrum sea exitoso es que desarrollemos la capacidad de lanzar producto en periodo corto de tiempo, muchas veces, idealmente, durante el sprint. Pero hablemos de valor. Hablemos de valor, ¿no? El valor es aquello que resuelve un problema de los clientes. El valor es lo que el cliente aprecia como algo necesario y paga por ello. El valor debe ser entregado a clientes, a empleados, a interesados, a accionistas, a la sociedad. El equilibrio de entregar valor a todo el contexto relacionado al modelo de negocios y a la compañía es importante para que se pueda crear ventaja competitiva sostenible. Una empresa que provee valor a clientes y a los accionistas, pero que no provee valor a la sociedad, probablemente pierda valor en el futuro. Una empresa que gane dinero, que tenga mucha rentabilidad, pero que no entregue valor a los clientes en un producto de calidad, en un producto diferenciado, va a perder valor. No tiene ventaja competitiva sostenible. Entonces, cuando pensemos en valor, pensemos en el contexto en el cual desarrollamos el producto y el negocio para proveer valor a todos los que estén relacionados a esta iniciativa. Pero como entregar valor es difícil porque no sabemos lo que pueda cambiar cuando estamos desarrollando el producto y las cosas pueden cambiar en cualquier momento, o podemos encontrar y aprender
de algunas variables que no reconocíamos inicialmente, es importante trazar un objetivo estratégico que represente el valor, objetivos intermedios que puedan ser definidos a través de hipótesis, experimentar continuamente en cada sprint e inspeccionar y adaptar para entregar valor. El valor es algo que puede ir cambiando en el tiempo, los clientes cambian de gustos, la tecnología hace que cambiemos cómo usamos los productos y entonces tenemos que continuamente estar inspeccionando y adaptando para entregar valor. El aprendizaje nunca termina. El aprendizaje de los clientes jamás termina. Jamás termina. Siempre estamos aprendiendo. Cuando hablaba del Product Owner, hablaba del Product Owner en un contexto de inspirador, facilitador, mentor, coach. Porque el Product Owner provee una visión. Esta visión del Product Owner debe y ayuda a generar motivación. Un equipo desmotivado puede motivarse cuando tiene un propósito, cuando tiene una trascendencia de lograr algo para la sociedad, para la compañía, para las personas. La visión debe representar eso, debe lograr inspirar a las personas, debe lograr motivarlas. Si el Product Owner se convierte en ese momento en un inspirador. La visión provee transparencia. Todos tenemos entonces el entendimiento compartido de cuál es el problema a resolver, la dirección, el rumbo hacia dónde debemos ir. Entonces la inspección se hace hacia esa dirección, hacia esa transparencia y la adaptación también. Y ahí habilita la inspección y adaptación. Esta visión relaciona finalmente el contexto de mercado. Entonces es importante que el Product Owner desarrolle una visión que pueda lograr que las personas se muevan, se inspiren, puedan colaborar, puedan ser un equipo y puedan autorrealizarse o ser autogestionados para aportar a la entrega de valor. Vamos a hablar de un caso. Quisiera hablar de un caso. Si tienen algunas preguntas, las pueden anotar en la caja de preguntas. Al final de la sesión, 15 minutos antes, voy a responder preguntas. ¿Ya? Bien, la visión de producto. Vamos a hacer un caso, he desarrollado un caso para que ustedes puedan entender mejor cómo trabaja el Product Owner. Esta es una visión basada en una prueba del ascensor, se llama la práctica. Estoy tomando el ejemplo del COVID, ¿no? Para los pacientes, ¿cuál es el problema a resolver? El problema que tenemos las personas hoy en día es que queremos ser atendidos en forma rápida y eficiente por el coronavirus. Aun cuando tienes un síntoma y no tienes el coronavirus, queremos que nos atiendan en forma rápida, ¿no? El programa es una aplicación. COVID Press es un sistema de atención en línea de primer nivel vía una plataforma web y app, ¿no? Que permite a los pacientes resolver sus dudas y orientación médica de forma fácil y accesible. Este es el valor. El valor que estamos dando es permitir a los pacientes que resuelvan sus dudas y orientación médica de forma fácil y accesible, evitando que vayan a los hospitales en primer nivel. En primer nivel. A diferencia del sistema de las llamadas telefónicas que pueden colapsar por la demanda, nuestro producto permite a los pacientes poder ser atendidos en el menor tiempo posible y derivarlos al hospital o centro médico más viable si fuera necesario. Estoy pensando en una plataforma interconectada donde las personas ya no tengan que estar haciendo llamadas para que los atiendan. Esta plataforma interconectada va a evitar que las personas vayan de forma prematura a los hospitales, ¿no? Va a evitar que las personas se sientan desamparadas. Este sistema en línea provee un sistema rápido de atención de primer nivel vía una plataforma web y aplicación móvil. Y a diferencia del sistema de llamadas que se ha implementado en algunos lugares, no tenemos que llamar, tenemos una atención en línea. Obviamente, en primer nivel, si esto ya se detecta que pasa a otro estadio, tendríamos que ir a un hospital. Pero veamos lo siguiente. El mapa de impacto permite relacionar el objetivo, la visión, con el impacto en los clientes, con el outcome, con los entregables que son parte del product backlog inicialmente. Yo he lanzado un objetivo, ¿no? Reducir el tiempo de espera de los pacientes para obtener
atención médica en un 30%. Tiempo, ¿no? Tiempo. Tenemos varios factores, cliente, clínicas, médico. Menor tiempo de atención es un impacto, reduce costo de atención es otro impacto. Para las clínicas mejora la calidad de servicio, reduce el riesgo de saturación, muchas personas en el hospital, porque evita que vayan al hospital. El médico que está saturado, pues mejora la atención de salud porque se concentra en menos pacientes. Pero ¿cómo logramos estos beneficios? Estos beneficios los logramos con tamizaje con cámara de temperatura y saturación de oxígeno vía app. No soy doctor, pero tengo la idea de que podríamos hacer una primera evaluación remota con una cámara, pero también mediante una aplicación web que se pueda, con el Apple Watch de repente, ¿no? Que se pueda determinar la saturación de oxígeno. Ya, imagínense, sería fabuloso, ¿no? Porque es el mayor peligro, según entiendo, en este tema. Atención en línea con médico y a la plataforma. Una historia clínica que permite hacerle el seguimiento desde el primer momento que tuvo contacto, ¿no? Con la plataforma. Resultado de análisis en línea, que se puedan ir obteniendo estos resultados en línea para que los doctores puedan ver la evolución y mejorar la calidad de servicio. Y reducir el riesgo de saturación en los hospitales. Seguimiento cuando está en confinamiento vía la aplicación web, como se hace ahora con los que están siendo vacunados. Y un seguimiento que tiene el doctor vía virtual, que le permite estar en contacto con los pacientes y mejorar la atención de salud. Este mapa de impacto permite crear una primera versión. No tan refinada del product backlog, ¿no? La diferencia es que este product backlog está relacionado al valor, ¿no? El producto está relacionado al valor. Si nosotros no hiciéramos esto, el product backlog podría no podría estar alineado al valor, no podría tener un alineamiento estratégico. Corremos el riesgo de que lo que estamos haciendo no entregue valor. Esa es una primera herramienta. Pero luego tenemos que hacer algo muy importante, ¿no? Muy importante. Si no podemos medir que entregamos valor, entonces no podemos medir si lo que estamos haciendo realmente aporta a los clientes, ¿no? Si no medimos el valor, si no hacemos tangible el valor y lo medimos, ¿cómo podríamos saber que estamos generando algo que le sirva a los clientes? El valor debe ser tangible, debe ser tangible. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, yo estoy proponiendo, todo esto es un modelo ficticio, es la métrica que me ayuda a determinar que estamos entregando el valor de menor tiempo de atención, es reducir el tiempo de atención. Es decir, si logramos reducir el tiempo de atención, entonces comprobaremos que estamos entregando ese valor. Si no reducimos el tiempo de atención, comprobaremos que no estamos entregando el valor. Métrica, reducir el coste en tratamiento. Si los pacientes se automedican, gastan mucho dinero, van desesperadamente a las clínicas, a los hospitales, ¿no? Incurren costos por esta desesperación. Entonces, si logramos reducir el costo en los tratamientos, estaremos entregando valor, ¿no? A las clínicas, si incrementamos las referencias positivas de atención, porque están ahora sujetas a esta alta demanda, entregaremos valor. Si logramos reducir los pacientes en UCI, entregaremos valor. Si logramos mejorar el porcentaje de pacientes recuperados, mejoraremos el valor. Es decir, todo será en base a valor, miremos el valor y las hipótesis irán en función de valor, el valor que queremos lograr. Entonces, el product backlog que tenemos aquí, va a entregar valor. Si logramos los impactos, los resultados en los clientes, en teoría, y esa es la hipótesis, lograremos mejorar la atención a los pacientes. Pero todos son hipótesis, todos son hipótesis. Estas hipótesis, las podemos representar a través de una tarjeta de hipótesis. Este es un ejemplo de una herramienta de Strategizer, ¿no? Esta es hipótesis. Por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta de pruebas, COVID Express, Denis Barreto, Alfonso Tafur, Joffre están encargados de esta hipótesis experimentar, ¿no? Creemos que la gente con síntomas de COVID va al hospital o se automedica.
Apenas siento que me duele la cabeza, es COVID. O apenas siento algún malestar, es COVID, ¿no? Inmediatamente nos vamos al hospital, preocupados. O vamos a la farmacia y, señora, deme algo para el COVID, ¿no? Que esa es mi hipótesis, ¿no? Esto provoca una saturación de los servicios y altos costos de atención. Se requiere un servicio de atención de primer nivel, ¿no? No hay emergencia, ¿no? De fácil uso, a bajo costo y de atención rápida. Necesitamos eso. Ah, esa es la hipótesis. Para verificar esto, vamos a simular una atención en línea con una cámara vía una aplicación de comunicación en línea. Vamos a simular esta atención en línea para ver si realmente hay necesidad de este tipo de servicio. Y vamos a medir el porcentaje de usuarios que usan el servicio y la viabilidad para descartar la enfermedad o recuperarse. Vamos a medir, ¿no? El uso de esta plataforma. Validaremos la hipótesis si es que se reduce el tiempo de atención a los servicios de primer nivel y, bueno, a los servicios de salud y permite reducir las visitas al hospital al inicio de la enfermedad. O sea, validaremos esto si es que logramos medir la entrega de valor. Si logramos medir la entrega de valor, entonces estaremos ciertos y diremos que la hipótesis es correcta, ¿ya? Esta hipótesis será el Product Backlog. El Product Backlog es un conjunto de hipótesis, ¿no? Que se van validando en cada sprint mediante experimentos. Y cada sprint es un experimento, mediante producto terminado. Veamos lo que hemos aprendido. Imaginemos que hemos hecho esto, más otras cosas más. Construimos un producto, un incremento de producto en cada sprint. Y veamos lo que hemos aprendido. Hemos aprendido. Creíamos que la plataforma era segura y fácil de usar para atraer a los usuarios con síntomas. O sea, pensamos que la gente iba a ir porque esto era fácil, de bajo costo, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que los usuarios no sienten la confianza y no es tan fácil de usar, ¿no? Hemos observado que las personas tienen desconfianza en una consulta virtual. Las personas no se sienten cómodas con una consulta virtual. Necesitamos algún tipo de incentivo para que puedan usar la plataforma en línea. Eso es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que las personas no van a ir a la plataforma virtual. Prefieren hacer la llamada o prefieren ir al hospital. No quieren usar. Hay un nivel de desconfianza. Por lo tanto, vamos a adaptarnos. Podemos seguir el mismo rumbo, podemos adaptar el rumbo, podemos cambiar de rumbo, ¿no? Entonces, vamos a incluir la publicación de los perfiles y la experiencia de los autores en el producto. Entonces, vamos a incluir un nuevo Product Backlog Item para el siguiente sprint, que es incluir los perfiles de los doctores, o sea, su experiencia, sus títulos, su grado, su referencia, de tal manera que las personas puedan ver que es una plataforma con profesionales altamente preparados y capacitados, ¿no? Y eso mejore la competencia. Eso es otra hipótesis que vamos a validar en el siguiente sprint, ¿no? O durante el sprint, según como estén trabajando. Entonces, todos son hipótesis en el Product Backlog y todo es hipótesis en Scrum porque estamos en un mundo con incertidumbre. Algunas hipótesis serán menos probadas porque hay un mayor grado de información y otras serán probadas con mayor intensidad por el grado de desconocimiento cuando probablemente es un nuevo producto, una nueva funcionalidad, una nueva tecnología. Y luego tenemos que medir. El producto mide usando gestión basada en evidencia de Scrum.org, mide continuamente, ¿no? Para estar conectado con los clientes, con estar conectado con el mercado. El medir permite tomar información para aprender, tomar información para medir las hipótesis. La medición es importante. Evidence-based management, gestión basada en evidencia, es un marco para la gestión empírica de entrega de valor. Y nos sirve y es una herramienta fundamental para el product owner, ¿no? Aquí tenemos cuatro áreas claves de valor: valor actual, valor no realizado, tiempo para realizar el mercado y hablar para innovar. El valor actual es lo que entregamos el día de hoy. El valor no realizado es aquel espacio de satisfacción que encontramos en los clientes que podríamos llenar con nuevo producto. La habilidad para innovar es la capacidad para desarrollar nuevos productos. Si tengo ideas en valor no realizado, cuando estoy innovando,
tengo que tener la capacidad de desarrollarlo. Si no tengo la capacidad para desarrollarlo, capacidad para innovar, no puedo desarrollar un nuevo producto. Y el tiempo para lanzar al mercado nos da la capacidad de entregar el valor nuevo desarrollado. Estas cuatro áreas clave de valor funcionan en equilibrio. Si nosotros medimos solamente valor actual, podríamos descuidar la habilidad para innovar y entonces podría incrementarse la deuda técnica, los errores, ¿no? Y el mayor tiempo del equipo estaría resolviendo problemas y no generando nuevo producto. Si no nos enfocamos en valor no realizado, cuando el mercado cambie no estamos preparados para responder al mercado y podríamos perder clientes, perder valor. Si no mejoramos el tiempo para lanzar al mercado, podríamos perder la capacidad de aprendizaje de los clientes, perder la capacidad de entregar valor a los clientes. Entonces, la medición de las métricas debe incluir las cuatro áreas claves de la gestión basada en evidencia para entregar valor de negocio y para ser ágiles, lograr la capacidad de respuesta al cambio y lograr la capacidad de que una empresa tenga ventaja competitiva sostenible. Bueno, y finalmente, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son las competencias de un product owner? Esta no es una receta, pero podríamos empezar diciendo que un product owner debe ser innovador, experto en innovación de productos, experto en el dominio del enfoque de desarrollo guiado por hipótesis, para que pueda experimentar y mejorar el aprendizaje del mercado y los clientes. El producto debe tener un conocimiento y dominio de Scrum, de la agilidad, para que pueda aportar al equipo de desarrollo, para que pueda colaborar, para que pueda usar los valores de Scrum y para que pueda también ayudar a que la empresa adopte la agilidad desde el punto de vista del enfoque de productos. El Product Owner debe tener dominio en la gestión de producto, en las actividades de la gestión de producto, marketing, ventas, ¿no? Algunas actividades que había mencionado. El Product Owner también debe de conocer el enfoque Lean Startup, construir, medir y aprender, que en el caso de Scrum.org tenemos Scrum con User Experience para enseñarle a hacer eso. ¿Por qué? Porque todo se trata de construir, lanzar, medir, aprender. Lo más importante es aprender y cada sprint se hace para aprender. Aprender del cliente, aprender de ese contexto de negocio que está cambiando. El Product Owner también de tener conocimiento en el segmento de mercado, en el dominio del mercado, del negocio, conocer a la competencia, ¿no? Y algo que yo considero importante, que es que el Product Owner no es un experto en tecnología, pero sí conoce las implicancias de las tendencias de la tecnología en la entrega de valor hacia los clientes. Es decir, un Product Owner debería reconocer que hoy en día, ¿no es cierto? Porque esto está sucediendo, las personas ya no quieren poner su huella digital para abrir una puerta, ¿no? Queremos que se haga de otra manera, entonces tenemos que recurrir a otros mecanismos, ¿no? Una cámara, reconocimiento facial, entonces reconocer la necesidad de las tendencias de la tecnología para entregar valor y satisfacer esas necesidades cambiantes de los clientes. Bien, Aldo, si tienes alguna pregunta, me la pasas. Sí, de hecho yo he consolidado acá las preguntas y te las comento. Primera pregunta Sí. que tenemos es, en el desarrollo de productos tecnológicos, ¿qué tanto conocimiento técnico debería tener el Product Owner? Eso es lo que comentaba. En el desarrollo de productos tecnológicos, la medida del conocimiento del producto estará en función de las necesidades del mercado. El problema debe conocer la tecnología no para dominar cómo se implementa, sino para conocer cómo entregar valor, las implicancias de ello. Las implicancias de ello. Si no puede entender las tendencias de la tecnología, le podría pasar lo que le pasó a Blockbuster, ¿no? Netflix sacó streaming. El problema tendría que haber conocido que existe una tendencia hacia ese tipo de tecnología y que el mercado y los usuarios tienen necesidades de otro tipo. Se trata del cliente y la entrega de valor y cómo la tecnología ayuda a ello. No ser un experto, no ser un experto necesariamente, pero sí alguien que conozca para que también establezca una mejor comunicación y relación con el equipo de desarrollo. Perfecto. Otra Otra pregunta dice, ¿qué opinión te merece la estrategia donde algunas organizaciones hacen una rotación de los Product Owners
en diversos productos. Todo se trata de experimentar, no te podría decir, habría que saber si es que cómo les está yendo. En principio, que los prodones tengan diversos conocimientos sobre áreas de negocios, sobre diferentes productos, podría ayudar. Pero habría que medir el valor entregado, ver el crecimiento del product owner, del equipo, para entender si eso hace sentido. No tengo una opinión porque tendría que experimentar y observar. ¿Ya? Correcto. Con respecto a la entrega de valor, una organización lo que busca finalmente es retribuir en dinero o en bienes a los accionistas. ¿Cómo queda esto de cara al cliente final? ¿El product owner debe enfocar su entrega de valor hacia los accionistas o hacia el cliente final? Justo había hablado de eso, ¿no? Que valor tiene diferentes aristas y perspectivas. Y debemos tratar de cubrir, por tratar de cubrir valor para todas esas aristas y perspectivas. Porque si entregamos valor a los accionistas, ellos están contentos, invierten más en la compañía, y eso es bueno. Pero si hacemos eso a costa de entregarle valor a los clientes, eso no es sostenible. Entonces, el problema debe ver valor de diferentes perspectivas. Valor para el cliente, que es importante que el cliente tenga valor, pero también que la compañía y los accionistas tengan valor. Eso es sostenible. Pero también que los empleados tengan valor, porque eso no es sostenible. Un equipo que trabaja hasta la medianoche, muchos días de la semana, eso no es sostenible. Ellos también deben tener valor. Un ambiente cultural adecuado, un entorno de trabajo adecuado, ¿no? Un horario de trabajo adecuado. ¿Estamos? Pero también, si estás trabajando en un entorno, en la sociedad, y no estamos generando un ecosistema para que podamos ayudar, entonces eso tampoco es sostenible. Entonces, cuando pensemos en valor, y el problema debería conocer cuáles son estas partes interesadas para generarles valor a ellos. Sí, Aldo, otra pregunta. Sí, otra pregunta. De hecho, he consolidado varias preguntas, Joel, porque están muy asociadas al empoderamiento. Me parece que sí es importante remarcar el empoderamiento que debería tener el product owner de cara a la compañía. A ver. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de qué niveles de, digamos, de decisión debería tener el product owner con respecto a los productos que está trabajando? Bueno, el nivel de decisión del Product Owner es sobre el Product Backlog. El Product Backlog refleja el valor que se quiere entregar del producto. El Product Owner debería tener decisiones sobre el Product Backlog y sobre las decisiones del producto. Pero no para construir un conjunto de requerimientos que sea definido, sino para decisiones para adaptar, para inspeccionar y adaptar ese Product Backlog en cualquier momento. Porque eso le permitiría responder a los cambios que producen en el mercado. Si el producto tiene que pasar por una serie de decisiones y de jerarquías, de toma de decisiones, pues no sé, jefe de proyecto, jefe de programa, su programa, portafolio, entonces largo. Entonces, lo que va a suceder es que la respuesta al cambio va a ser larga también. La medida de respuesta al cambio se da en la medida de empoderamiento del product owner en la toma de decisiones. Un product owner empoderado va a lograr que la empresa sea más ágil para responder a los cambios y, por lo tanto, capaz de entregar mejores resultados de negocio. Un product owner que tiene menos empoderamiento, y yo lo entiendo, es una transición, va a provocar que seamos menos ágiles, tengamos menos capacidad de respuesta al cambio y, por lo tanto, incrementemos el riesgo de lograr mejores resultados de negocio a la empresa. Y esto puede reflejarse ahora, ¿no? Empezó la pandemia y había que tener un portal de venta en línea porque el contexto cambió completamente. Y si el problema hubiera tenido que pedir una serie de aprobaciones y permisos y permisos y permisos y poder esperar que todo esto se haga en una definición tradicional de la empresa larga, imagínate, yo hubiera perdido todo el mercado, ¿no? Mucho de tu mercado se habría ido. Entonces, el nivel de empoderamiento del producto refleja el nivel de agilidad que puedes lograr. Correcto. Y bueno, una pregunta adicional que acaban de escribirla es con respecto a las métricas, ¿no? Una métrica, digamos, de trabajo
que es donde le miden al Product Owner o la eficiencia del Product Owner a través de las historias refinadas en cada sprint. Eso, ¿qué opinión te merece, ¿no? Ese tipo de medidas o mediciones. Scrum es un marco para entregar valor. Lo más importante es enfocarse en medir valor y hablo mucho acerca de visión, de valor, de inspiración, motivación, autoorganización, autogestión, empirismo. Y todo eso tiene que ver con la transparencia del valor. Una métrica de eficiencia puede existir, pero no ser la métrica principal. La métrica principal es el valor. Entonces, si tenemos métricas de eficiencia como cantidad de puntos de historia o eficiencia en historias refinadas, son métricas que no deben ser el objetivo, porque van a destruir el empirismo, van a destruir la autoorganización, van a destruir la entrega de valor. Esas métricas, si existen, deberían ser métricas referenciales, no importantes, no las principales, ¿no? Una métrica de tener un tablero de velocidad en punto de historia como una métrica principal para medir la velocidad destruye el empirismo, porque el equipo va a enfocarse más en los puntos de historia que en entregar valor, que en entender al cliente, que colaborar, que aportar, que crecer, que aprender, que trabajar con el Product Owner. Entonces, debemos entender que el Product Owner tiene un enfoque de producto y provee enfoque de producto, no enfoque de proyecto. No medimos eficiencia como objetivo. Eso no es, digamos, la razón de ser de Scrum. Y en mi opinión es peligroso que una empresa quiera hacer una transformación ágil teniendo ese tipo de métricas, ¿no? Correcto. Acá tenemos otra consulta y una recomendación tuya de qué postura adoptar cuando nos topamos con un product owner que tiene una postura más autoritaria, más de controlador, de supervisor. Interesante. ¿Qué postura adoptar como Scrum Master, no? Me imagino. Una de las cosas que yo he visto en el mercado, recuerdo una situación que tuve cuando había nombrado un Product Owner y el Product Owner se acerca y me pregunta, ¿tú sabes qué hace un Product Owner? ¿No? Yo creo que hay que entrenar a los Product Owners, enseñarles que conozcan Scrum, que conozcan el marco, que conozcan cómo funciona la autoorganización, la autogestión, el valor de la autogestión, el valor de trabajar en equipo, de co-crear, de la motivación, de la inspiración. Y a partir de eso, ayudarle a que pueda transitar a ser un Product Owner como el que hemos descrito ahora, ¿no? Muchos Product Owners probablemente tienen una forma de trabajo, no está mal, pero hay que enseñarles cómo trabajar, cómo funciona Scrum en el sentido de potenciar la autoorganización, ¿no? Un problema que es autoritario y es controlador debe tener una razón para ello y habría que ayudarle con mentoría, el Scrum Master, para que pueda madurar, mejorar en su aporte al equipo de desarrollo y poder, que puedan trabajar como un equipo de Scrum, finalmente, ¿no? El problema no es el jefe, no es el jefe, no es el que ordena. No es el que dice, esto se hace, ¿no? El Product Owner es, como le explicaba, un facilitador, alguien que facilita la adopción del empirismo a partir de la información del mercado y del negocio. Si hay alguna pregunta más, y terminamos, creo que terminamos. Sí, de hecho están un tanto relacionadas, pero ya viene un poco de cara a la adopción, entiendo. En el sentido de que muchas organizaciones, digamos un poco para simplificar los procesos de adopción, hicieron de que los jefes se convirtieran en product owner para que puedan tener cierta injerencia sobre los equipos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué opinas sobre esto, ¿no? O sea, sobre que el jefe siga siendo jefe y a la vez product owner de los equipos. Bueno, todos podemos ser Product Owner, todos podemos ser Scrum Master, pero creo que hay que preparar a los Scrum Master, preparar a los Product Owners, enseñarles, entrenarles, darles la ayuda, el apoyo, darles el soporte necesario para que puedan crecer y asumir adecuadamente el rol y ser exitosos. Yo no le veo problema que una organización pueda elegir a alguien como Product Owner, le veo el problema en que no se le dé lo necesario para que pueda crecer y madurar. Porque entonces van a seguir haciendo las mismas cosas que hacían antes, probablemente solamente cambió de nombres, ¿no?
Hay un cambio que hay que hacer, un trabajo que hay que hacer con los roles, ¿no? Perfecto, Sí. muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles el estar con nosotros en este webinar. La presentación la van a tener en el portal de Scrum.org para que la puedan descargar. Gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, señores, muy amables.